Señores, está presentada la columna del rugby y está con nosotros, señores, Fabián Gijena y Pablo Federico Sibori. Pablo Federico Sibori. ¿Cómo le va? Tanto tiempo, Sibori. Cada 15 días estoy acá. Cada 15 días. Ah, esa es la promesa. No sé, no sé. Pero juega los partidos de local, nomás. Se viene dando así, viste, se viene dando. Y bueno, al de visitante hacemos lo que podemos como Ramón y ganamos de local. Sí. Mañana ganamos. Y ojalá que gane Gimnasia, porque si no se le complica nada. Sí, sí. Señores, esta música preparada para que el rugby tenga este momento. ¿Es esta? Este momento, quiero decir. Esta sección de radio. El día que se elige la reina de Urlingan. Sí. ¿Qué tal? Buen día, llegó sola al estudio. Hola Natalia. Hola. Nati, ¿cómo te va? Jorge, buen día. Un fin de semana que medio largo y continúa para bienestar de toda la gente que nos escucha, porque hoy es rugby todo el día, ¿no? Desde la mañana con los infantiles, a la tarde plantel superior. Hay para ver por televisión, hay campeonatos, definición de los diferentes campeonatos de la urba. Así que bueno, vamos a empezar a contar a la gente de a poco, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezamos, Pablo? Empecemos por la aprobación del Sansar. A partir del 2016, escuchamos a partir del 2016, por 4 temporadas, Argentina va a tener un equipo en la Super Rugby. Está aprobado, ya es un hecho. Y bueno, la gran duda ahora, ¿cuál será el equipo que representa a Argentina en la Super Rugby? Si será un seleccionado, un equipo... ¿El Super Rugby, que es el equipo ese que se hace de 14? No, Super Rugby juegan los mejores equipos de... Son equipos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Equipos, pero equipos. Son equipos, pero te diría que son casi como selecciones. Sí. No está Fiji, Isla, todas esas islas que están en... No, es un equipo de jugadores, pero tres países. Por eso, no hay equipo de Fiji, porque, pues, no. De la zona también, no. No, Australia, ellos, Sudáfrica, y ahora se incorpora a Argentina, va ahora en 2016, confirmada por... Me gustaría ver ahí un equipo, un hindú. No. Pasa que son equipos por franquicias, o sea, no van a ser equipos clubes, son equipos, se arma un equipo, alguien que viene... Ah, perdón, yo pensé en club de liga, ¿no? No, alguien que viene y dice, bueno, quiero este equipo, los picapiedras de Clamaco, por ejemplo. Es muy probable que haya un mix de jugadores, por eso la expectativa, ¿cuál es? Si van a ser jugadores rentados porque sí o son seleccionados. Claro. O el equipo allá del banco, ¿cómo era? El banco Supervi. Banco Supervi, ¿no? Un saludo a la gente del Supervi. A Roberto Largo, ¿te acordás? ¿Cómo olvidar? Fui a conducir una fiesta, anécdota de 10 segundos. Y acá, venía a conducir una fiesta, ¿sí? 200 personas, ¿sí? Bueno, listo, perfecto, genial. Llego a la fiesta, los micrófonos. No hay micrófono. Divino. Salón enorme, gente, familia, todo. Bueno, acá comienza la fiesta. Así, ladrito pelado. Y así la cerramos perfectamente. No, problema no hubo. No. Usted tenía 20 años menos. Tenía 20 años menos y tenía un problemita digestivo, pero lo solucionamos rápidamente. Sí. Uy, vos, se te complica a veces. Se complica. Una tensión, pero ya está solucionado al rato. Sí, nomás. Sí. Así que bueno. Pesé 2 kilos menos al final de la noche, ¿no? Mucho, transpiró mucho. Seguiremos cubriendo esta novedad a partir de ahora que se genere este lanzamiento, y bueno, de a poco la gente va a ir entendiendo de qué se trata el torneo y quiénes son los que nos van a representar. Excelente, allá, ¿no? Excelente. Después, por otro lado, en junio, como dijimos, se juega el Mundial Juvenil de Rugby en Nueva Zelanda, pero no obstante, nuestros Pumitas ya han viajado a tierra sudafricana, donde ya han jugado un partido, partido amistoso, que jugaron con los Baby Bucks, o sea, el juvenil de Sudáfrica, y ganó Sudáfrica 78-31. El mayor déficit fue la defensa, recibieron 12-13 tries en contra. 78. Sí. Así que bueno, punto de partida. Se metieron puntos, pero... Punto de partida para empezar a seguir trabajando, ¿no? Por ahí, a la hora de hacer un diagnóstico, es uno de los temas a atacar, el tema de la defensa, por lo visto. ¿Verdad, Pablo? Exactamente, sí. A nivel nacional, estamos en definiciones de dos torneos que, como todos saben, se vienen jugando desde el principio de marzo. El Nacional de Clubes, donde jugaron los mejores clubes del país. ¿Y qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? La Plata festejó la Copa Buenos Aires. Copa Buenos Aires. Exactamente, ayer por la noche. Primera edición de esta Copa Buenos Aires. Le ganó a Lomas 45-14. Hay que recordar que esta Copa la juegan todos los equipos que no participan del Nacional de Clubes. Interesante Copa y bueno, lindo certamen que para que se repita varios años más. Igual es medio raro este tipo de cosas que quieren hacer, me parece. No creo que no queda muy claro
Y es un torneo, en primera instancia parece un torneo regional, pero bueno, fue de menor a mayor. Al principio se dieron resultados por ahí atípicos. Acordate que empezó en plena pretemporada de todos los clubes de Buenos Aires. Y bueno, a medida que fueron pasando las fechas, se fueron afianzando los equipos que tienen su poderío bien establecido. Y el ritmo de los partidos fue subiendo en función de muchos try, muchos partidos vistosos, digamos. Sí, pero bueno, interesante. En tanto la intermedia y preintermedia, que juegan torneos aparte, en la intermedia ha ganado San Luis a Regatas por 36-24, y en la preintermedia Pucará 28-13 también a Regatas. Regata de Bellavista, que tuvo dos finalistas, claro, en preintermedia e intermedia, eso es bueno. Buena campaña, quiere decir que tiene también buen reemplazo Regatas y buen nivel debajo de la primera. Sí. Y por otra parte, la final esperada que se va a dar hoy, entre los dos campeones. ¿Cuál es la final, Jorge? ¿Qué dijimos nosotros? Dígame. La final, justamente, sí. La final esperada hoy. ¿Duende con quién? Con Cuba. Cuba. Como habíamos dicho. Muy bien, Cuba. Exactamente. Cuba, los cubanos Cuba. Y los verduleros, así lo llaman a los... Ah, los duendes. Exactamente. ¿Era? Sí. Cuba, campeón de la urba, duendes, multicampeón del interior. Se van a estar disputando hoy desde las 15, por ESPN+, el partido, bueno, definitivo del Nacional de Clubes. Gran torneo este, que juegan, recordemos, los tops de Buenos Aires y del interior. Exacto. Pero, o sea, ¿los tops que son? ¿Los primeros cinco? Los primeros clasificados. Los campeones de cada unión, y en el caso de Buenos Aires, los que clasificaron el top 14. Claro, siempre consiste en un programa. O sea, es lo mejor del rugby argentino. O sea, podemos decir que el que sale victorioso hoy es el mejor club de Argentina. Sí. Digamos, sería el torneo más federal entonces. Que bueno, la gente que quiera, que si bien se da por televisión, pero lo quiere ver en vivo, en Villa de Mayo, acá cerquita, a partir de las 15. Lindo partido. El lindo partido para, el lindo programa para esta tarde. Villa de Mayo. Ah, claro. Atrás de Miguel. Sí. 202, derecho, semáforo, claro. Giro a la izquierda. Hay un hotel de alojamiento muy conocido de la zona. Siempre la fichita te lo marca el GPS, ¿no? Le vendimos el revestimiento a nosotros. Con esa excusa. Conoció las situaciones, quedó bien. Atrás del cortillo. Quedó muy bien. No aclare que oscurece. Vendimos todos los ciromasajes, todo. Y usted sigue haciendo negocio que le va mejor. Gracias. Por otro lado, los torneos regulares de ascenso siguen desarrollándose. Hoy tenemos fecha. Y le contamos a la gente que por el grupo 2, la zona A, San Fernando recibe a Jeva, San Patricio a Gimnasia Grima de Tusaingó, Los Matreros a San Carlos, Los Tilos a Casa de Padua, Centro Naval recibe a Banco Nación y Citas en Palomar recibe a San Andrés. Por la zona B, donde tiene dos participantes acá de locales de Hurlingham, Deportiva Francesa viaja a Pilar, recibe a Harlin en Pilar. Es partido difícil porque los dos vienen... Duro partido. Los dos vienen invictos, vienen ganando, ¿eh? Así que bueno, lindo partido para verlo. Don Bosco recibe a Curupaití. Curupaití se va de excursión hasta Don Bosco. Ciudad de Buenos Aires recibe a Mariano Moreno. El Cook recibe a Lanús. Champañá recibe al Club Italiano. Y San Brenda a La Salle. Le decimos a la gente que la semana pasada Herling goleó a La Salle 60-3, mientras que Curupaití, también de local, le ganó a Ciudad de Buenos Aires 32-13. Lindo viaje a Don Bosco, ¿no? Sigue siendo... el mismo lugar de siempre, sí. No cambiaron todavía. No. Ahora están haciendo en Bernal, la bajada Bernal de la autopista. Hay un predio que ya se lo dieron en concesión por 30 años. Uh-huh. Están armando la primera cancha y una serie de instalaciones como para... El objetivo es jugar al final de este año ahí. Lindo para ir a comerse un asadito y ver un partidito. Para ir temprano. Sí, temprano. Un gran viaje es ese. Vos tenés un viaje de una hora y 20 más o menos. Un poquito más, te diría. Descomprimís porque llegás, vas a la parrilla, comes algo. Claro. Y después, cuando estás satisfecho, ya está la hora del partido. Es un lugar para Jorge Paz, ir a Don Bosco. ¿Don Bosco? Sí. Ubíqueme. Don Bosco, Florencio Varela. ¿Cómo olvidarlo, Florencio Varela? Sí. Bueno, mientras tanto, en el grupo 4, Albatros recibe. Grupo 3. Albatros recibe a Vicente López, El Retiro recibe a Luján, acá en Hurlingham, Los Cedros recibe a Varela, Monte Grande, Joaquín Virreyes, y la otra zona es Zárate con Argentino, Taón con Banco Hipotecario, Las Cañas recibe a Areco, San Pedro recibe a Tigre, Libre Atlético Progreso. Y el grupo 4 es el que cierra los torneos de la urba, la categoría más baja. Eso no quiere decir que no hay calidad de equipos, sino todo lo contrario, están los equipos que más
les cuesta y más te hacen para mantener su performance. Los Pibes recibe a San José, Berazategui a Chascomús, Floresta Porteño, Vicentinos a Tiro Federal de Varadero. Vicentinos, sí. Club nuevo, tres partidos jugados, tres partidos ganados. Defensores de Gleu recibe a Ezeiza. Por la otra zona, San Miguel, la Sociedad Hebraica, Berizo, Alma Fuerte, Mercedes recibe a Peromama. Partidazo este en Mercedes, ¿eh? Los dos vienen ganando, Peromama viene goleando, así que va a ser un partido importante. Zapa recibe a Campana y San Andrés a Las Heras. Y esto es la novedad en cuanto a partidos de esta tarde. Acuérdense a la gente que las primeras empiezan a jugar a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, no obstante, previamente hay partidos de intermedia y preintermedias, y por la mañana hay infantiles en todos los clubes. ¿Verdad, Pablo? Exactamente. Así y en el nuevo predio grupo, nuevo anexo grupo. Contá un poco eso, porque está más empapado. Linda experiencia. Arrancó el año pasado el anexo de grupo, en principio para infantiles, por ahora es una prueba piloto. El Club San Jorge, aquí, o sea, entrada por Burlingame, pero el predio en 3 de febrero, allá Santana al fondo. Sí. Desde el fin de septiembre, por ahí, octubre. Combate de Pavón al lado. Combate de Pavón, ese es, sí. Claro, Santa Ana es la que desemboca. Desemboca. Ah, ahí está el predio, mira vos. Exactamente, sí, la entrada es esa. O sea, aunque vivas en 3 de febrero, tenés que venir hasta Burlingame y entrar por ahí. Entrar por ahí. Sí. Capo, divide la calle esa, 3 de febrero. La calle divide justo los municipios, mitad, claro. Pero esa está tan bien mantenida, porque hay dos municipios. Sí, que... no, con un luz. Se pelean entre ellos para ver quién la arregla todo, ¿no? Que no se te vaya la pelota del alambrado. Porque si la vas a buscar... Es tierra, es Vietnam, es Laos. Es complicado, bueno, es Laos, pero el predio está muy lindo y han hecho dos canchas de rugby, dos canchas de fútbol, y muy muy bonitas. Han relegado algunas de polo, pero bueno, se armó muy lindo. ¿Quién juega al polo? Y en su momento y eso va bastante. Es el club hípico militar, entonces va, ya tiene actividad. Se va a acabar. Esquira. No puedo abrir Twitter, señores, sí. Lindo proyecto futuro, aparte, porque la idea es que se instale instala el vestuario, quincho, todo. Ah, para completito. Sí, para luego llevar juveniles y quizá superior, en principio para los sábados. Así estamos. Bien, proyecto inmediato, lo inmediato, no es a largo plazo, tiene que ser rápido y bueno, eso hablar del crecimiento del club también y bueno, para los pibes, que los más chiquitos, que es donde más tenemos que trabajar, Pablito, para que... Exactamente, que es la suficiente. Base. Así que bueno, ahí vamos. Para ir está cerrando la columna, Para ir cerrando, vamos a empezar con los saludos de rutina. Sí, cómo yo no. Quiero saludar y escuchar bien a quién, Andrea Buide, que todos los partidos de lo que jugó Grupa de local, presente, dijo presente, con lluvia, con frío, con sol, no, ella está ahí. Barra brava de Grupa. A diferencia de otros que dicen que van y no van. Uy, fuerte, patadón, fuerte. También saludamos a Alejandra Gastaldo. Va también. Siempre. Bueno, va también. No va todavía, pero escucha la columna. Ajá. Después empieza su vida semanal, fin de semana. Perfecto. A las chicas de Curupaití, a Claudia, a Silvia. Mandato cumplido, que no tiene que ser, pero bueno, se las extraña. Muy bien. Y sí, ¿a quién más? ¿Quién quiere saludar? Yo, como siempre, al doctor Urcola, que está saludando. Ah, sí, es un siempre señor. Escucha. Siempre escucha, ¿no? Pero escucha de verdad este señor. Sí, escucha, te voy a mandar saludos. En el cuartel, escuchan todos. ¿Escuchan todos? Somos famosos ahí. Ah, están todos los bomberos. Los bomberos quieren que vayas a tocar la manguera, Jorge Paz. ¡Epa! Sí, pues hay un curso de estirar la manguera, creo que hoy a la tarde. Perdón, señor, ¿qué es eso? Ah, sí. ¿Te van a...? ¿Qué es esto? Fuerte. Yo estoy acá. ¡Pum! Con todas las compus. Todas las compus. Así nomás, te van a enseñar a agarrar la manguera y apagar un incendio. ¡Por inmundo! Podría ser. La verdad lo analicé de fondo, pero me gustaría... Para, sobre todo apagar los incendios. Sobre todo apagar los incendios. Es mi trabajo en la semana, ¿no? Pero bueno, yo un día estuve con la cátedra, cuando con los Reyes Magos, ¿se acuerdan? Ah, sí. Bueno, yo le mando un saludo a... ¿A quién? Primero a Rubén, que lo llama del kiosco de diario de acá de Burlingame. Ay, me olvidé el nombre. Rubén. Pero él sabe cómo se llama. Estoy seguro. Si me acabo de agarrar 15-35-40-58-38, me mandas un mensaje y decís, hola, soy yo, Tato. Le mando un mensaje porque siempre nos escuchan aquí en el kiosco diario de la estación de Burlingame. Siempre. Bien. Mandamos un abrazo grande y siempre me olvido de mencionar. No se olvide igual más. Que en el supermercado del sudeste asiático, que está en la calle Levalle de Automecánica Rubén, en la otra cuadra, o sea, el 1700, ahí mandamos un ni hai, ni hai. ¿Están escuchando? Claro.
Ahí, mandé un saludo. Ahí también somos. ¿Me deja mandar un saludo a Marina Tirés, que nos escucha siempre? Me sumo. Sí, sí. Me sumo con Gaby de Clamaco, Sofía y Vanessa, de misma empresa constructora. Muy bien. Beso grande para ellas. ¿Sí, Boris? Gran saludo al señor Ismael, que ha vuelto a la vida. Y no sé si ir, tener un problema como el que ha tenido de amor. Nada, vuelta a la vida. Le mandamos un saludo grande, Ismael. Sí, pido, no hubo respuesta, ¿no? Igual, no, debe estar muy ocupado. Se asustó, no sé qué estará haciendo. Estará ocupado. Pero bueno, y no sabés los saludos para Mario García. Sí, Orestito. A Oreste. Se viene. A Luis Cabanal. A las chicas también. A Vicky Pilar. También. Sí, por como las extraño. Yo también. Sobre todo las papas a la crema. Sí. Qué rica le salen las chicas. Eso, Uruguaya de ley. ¿A quién más quieres saludar, Jorge? Y quiero mandar un saludo. ¿A quién? Apenas a metros de la rotonda de la calle donde vive el Terror de Glock. Mencionarlo me da miedo. ¿Te pone la piel de gallina? Aparte, 4 días suelto el Terror de Glock. 4 días suelto. Terror se eleva por entre las casas, va mirando dormitorios vacíos, avanza la piel femenina, el perfume, las hormonas, testosteronas, mandan. Y él llega con su físico privilegiado, sus mohines y su arte de seducción, como un cazafantasma. Y así se alimenta su ego para salir a contar una semana más. Exactamente, señores. Saludos grandes para el terror. Y no te olvides, amigo. El fraile, Carlos, por favor, mira, Silvio. Yo quiero saber algún día los orígenes de los apodos, si puede ser. El fraile, ya le comentaré en detalle. De ese y de otros. Bueno, el fraile fue en Tucumán, nació en Tucumán, la leyenda del fraile y el general. Claro. Es una leyenda ya. Y como hubo dos personas que estaban vestidos de fraile y general, había dos nobles patricias. Mire usted. No, okay. general que no estaba en el frente, manejaba la estrategia el general. Me hace una seña de panza como si los generales no tuvieran un poquito de panza. ¿A dónde se ha visto que el general San Martín no hace morfar un asado con su ejército de los Andes? O con el ejército del norte, el general Belgrano, aparte de hacer el amor a las patriotas, también, claro, también se comía cada tanto un corderito al horno de barro. Muy bien. Vamos muy a cerrar, bien. Sí, Nico, perdón, discúlpeme. Anda muy bien el Tolbach, me encanta el Tolbach de la radio, es terrible. Buena semana para todos, ¿eh? Gracias, y bueno, la semana que viene estamos con más novedades, ¿eh? Sí, señor, gracias Pablo, gracias Fabián. Música y venimos con más Sábado Perfecto en vivo hasta las 13 acá en Blog 94.1 MHz. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gone.